Cero tolerancia con los infractores al bando de policía y buen gobierno durante el periodo vacacional de Semana Santa, anunció el secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Joel Ernesto Soto. Dijo que turistas y locales deben respetar los reglamentos del municipio y la indicación para los elementos de la policía municipal será aplicar las sanciones correspondientes a quienes cometan cualquier infracción. Nunca hay tolerancia. Aquel que infrinja el bando municipal no puede ser tolerante. Todos debemos ser respetuosos de las terceras personas, no afectarlas en su sano esparcimiento. No se puede tolerar que alguien tome y maneje. No se puede tolerar que alguien maneje una moto y no traiga casco. No podemos tolerar que alguien riña en la calle y dañe a terceros. Entonces, no podemos ser tolerantes. Esta indicación es permanente y en el caso de Olas Altas, donde se registró un altercado entre turistas el fin de semana, las restricciones son claras. Las bandas de música no pueden tocar en la vía pública para evitar obstrucciones a peatones y vehículos. Solo se permiten las agrupaciones contratadas por los negocios de la zona. Siempre se ha permitido la música en las instalaciones de los hoteles, de los restaurantes. Es su música, es la música que la pueden poner, siempre y cuando no se salgan a la vía pública, ya lo sabemos. En este caso era ahí dentro, en el lobby del hotel, pero bueno, era parte de ese negocio. No se permite en la calle bandas de música que estén obstruyendo la vía pública o el paso peatonal. Agregó que en ese altercado solo se detuvo a la persona que inició la pelea y posteriormente salió libre al pagar una infracción. Estuvo ahí, tuvo unas diferencias con unos gente que estaban ahí enfrente del edificio escuchando música. Se molestó porque estaba la música, ahí se hizo de golpes. Quien molesta a terceras personas debe ser infraccionado o debe ser remitido a barandillas. Con imágenes y edición de Ana Valdés, para las noticias TVP, Eunice Redondo.